Vamos a hablar de Rocío. Es una mujer, pero una mujer muy especial, porque verán, se ha convertido en la primera mujer que hace un oficio que hasta ahora estaba reservado para los hombres. Vean. Con tan solo 25 años se ha convertido en la primera alguacililla de la Plaza de las Ventas, un hito en la historia de la tauromaquia. Hoy les descubrimos a Rocío López. ¿Qué supone estar frente a esta plaza, la monumental de las ventas? Me imagino que por el cuerpo se pasan muchas cosas. Para mí es la mejor plaza del mundo. ¿Aquí debutaste en qué año? El 1 de agosto del 2019. Yo quiero recorrer contigo el interior de la plaza y que me cuentes todos los secretos. ¿Vamos dentro? Vamos dentro. Rocío, esta puerta en la que estamos, la puerta de cuadrillas, ¿qué significado tiene para ti? Hombre, yo creo que es para mí la más importante porque es donde entro todos los días a mi sueño. Nosotros solemos entrar entre las 4 y las 4 y media porque como hay que preparar los caballos y demás, pues... Y esto hasta que acaba la corrida, claro. Sí, sí, hasta que se van los toreros tenemos que estar aquí dentro. Rocío, buenos días. Aquí te traigo a Atila. Muchas gracias. Bueno, Rocío, cuéntanos quién es Atila. Bueno, pues este es mi compañero todas las tardes cuando hago el despeje en plaza. ¿Cuántos años llevas montando a este caballo? A este caballo llevo desde que empecé aquí. Desde el primero normalmente lo andamos un poquito, lo bañamos si es necesario, te lleva a lo mejor una hora o dos. ¿Y hoy que va a pasar calorcito o todavía un poquito más? Hoy hay que refrescarle sí o sí. El alguacil ha sido tradicionalmente la figura que ejecuta las órdenes de la presidencia y los encargados de cumplir con el reglamento durante la corrida. Abren, a lomos de sus caballos, el tradicional paseillo previo a la corrida, una figura que viene de tiempos de Felipe IV. Y aquí te vemos con el vestuario típico, el traje típico de alguacil o alguacila en tu caso. Un traje típico de la época de Carlos V y consta de unos pantalones bombachos, una chaquetilla con una empuñadura así como de puntillo, de encaje, el cuello que hace un poquito como la lechuguina, la capa. El sombrero, que yo creo que esto es lo más típico. Pluma llama la atención. Las botas de montar a caballo. Y la fusta, que es con la que damos en las tablas para avisar cuando están dando vueltas y demás. Esta de aquí, ¿no? Para quien se porte mal un poco. ¡Hombre! En este caso, no. Claro, todavía no hemos dado a nadie. Tardo como unos 20 minutillos porque me suelo hacer una trenza, poner un lacito en la trenza, pintar los labios. No hay que perder, yo creo, la feminidad. Esto es un auténtico privilegio, ver la Plaza de las Ventas vacía, ¿eh? Sí, la verdad que impone mucho verla así. ¿Alguna curiosidad tenéis vosotros los alguacilillos? Bueno, hay una tradición que es que vamos repartiendo caramelos a la gente que está en los burladeros. Oye, y lo que me está llamando la atención son estos pendientes con el trébol de cuatro hojas. ¿Eres supersticiosa o esto desde cuándo lo tienes? No, en verdad me lo puse el primer despeje que hice y bueno, pues ya se quedaron como un poco amuleto. Aparte de las mujeres, que la gente joven vea que también tiene un hueco. ¿Hasta cuándo te ves tú de alguacililla aquí en las ventas? Yo por mí hasta que pueda. No me gustaría dejarlo, la verdad que para mí es un sueño y quiero seguir manteniéndole. La próxima vez que acudan a la plaza, fíjense en ella. Aire fresco de una generación que se abre camino.